también saludamos a los hermanos que se están empezando a conectar en esta tarde maravillosa del Señor. Amén. Saludamos a los hermanos a la distancia. Gloria a Cristo. Amén. Compartan el video, ya que no vamos a ser muy extensa por estos medios. Amén. Queremos traer una palabra para ustedes. Amén. Que sabemos que será de bendición para cada una de vuestras vidas. Amén. Le voy a pedir que compartan el video. Si usted todavía no se ha suscrito a nuestra página, amén. Vaya a nuestra página de Pastora Lourdes Arce SD. Amén. Donde ahí podrá conseguir todo nuestro contenido. Amén. El trabajo que estamos haciendo. Prédicas, reflexiones. También puede ir a nuestra página de YouTube, Pastora Lourdes Arce Oficial, donde también ahí encontrará un repertorio de prédicas, estudios, testimonios poderosos, amén, que sabemos que serán de bendición para su vida. Amén, gloria a Cristo. Saludamos, amén, a los hermanos que se vayan conectando. Amén, un abrazo fuerte, amén, desde la ciudad de Bristol, Connecticut, aquí en Estados Unidos. Amén, gloria al Señor, los que están cerca de nosotros. Estamos ubicados en la 175 de la West Street en Bristol, Connecticut. Gloria al Señor. A Dios damos gloria. Amén. En esta tarde poderosa vamos a compartir una palabra. Amén. Que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12. Solamente voy a considerar dos versículos. Amén. Gloria al Señor. Para así poder, poder disertar esta palabra en esta hora. Gloria a Cristo, y sabemos que las palabras que el Señor ponga en mis labios serán de bendición para ustedes, ya que pues la palabra del Señor es poderosa, es más cortante que toda espada de dos filos que penetra y discierne los pensamientos. Amén, saludamos, amén, Ailín, Dios te bendiga. Saludamos a Luis Torres, amén, Dios te bendiga, Birmari. Gloria al Señor, amén, le voy a pedir, ¿verdad?, que compartan el video, ya que pues no voy a ser muy... de mucho largometraje, amén, solamente pues quiero trazar esta palabra, amén, ya que estaba hojeando la Biblia, amén, en mi pequeñito estudio, aquí en mi casa, gloria al Señor, y me topé con esta palabra, gloria a Cristo, la cual quiero compartirla con ustedes en estos momentos, y lee de la siguiente manera: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios o en el trono de Dios. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Saludamos a María Albino. Gloria a Cristo. Amén. Yo quiero pues empezar a desglosar estos dos versículos. Voy a tratar de ser breve. Amén. No quiero pues profundizarme mucho en el tema, sino que pues quiero dejarle, ¿verdad?, con esta breve reflexión. Aquí pues el apóstol, gloria al Señor, nuestro amado amigo, gloria a Cristo, gloria al Señor, Pablo hablándole a los hebreos, le dice: por tanto nosotros teniendo en derredor, o sea, están a nuestro alrededor, no es que están ocultos, ni están por una esquinita, ni es que están por temporadas en un lugar, dice, teniendo en derredor una gran nube de testigos. No es la nube que nosotros tenemos arriba en el cielo. Amén, que la nube pues nos cubre del sol. O la nube para llover. Amén, pero esta nube es una nube de testigos. Amén, ¿y para qué sirven los testigos? Los testigos están para juzgarte o para probar que tú estás haciendo las cosas bien. Amén. En el caso de una persona que va a la corte, están los testigos que van o a probar que tú eres inocente o van a decir que tú eres culpable.
También la Biblia nos habla de los falsos testigos, ¿verdad? De los falsos testimonios, de que algunos, ¿verdad? Pues siendo utilizados por el enemigo de las almas, amén, quieren levantar falsos testimonios en contra de usted y en contra de mí. Pero la Biblia me dice que bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora, la gran nube de testigos está a nuestro alrededor. Por eso usted, amado, usted tiene que procurar tener un buen testimonio. Amén. No solamente para tú des un buen testimonio para que tu pastor o tu pastora vea que tú eres un buen creyente. El testimonio no solamente es para que cuando tú vayas a la iglesia se vea que tú adoras a Dios. El testimonio verdaderamente, si tú eres o yo soy una verdadera sierva o siervo del Señor, se va a mostrar en la comunidad, se va a mostrar en nuestra casa. Amén, porque hay muchos que dentro de la casa, dentro de la iglesia alaban, pero en la casa no dan testimonio. O en el supermercado no dan testimonio. O en los lugares públicos, amén, donde van, no dan testimonio. Amén, y la Biblia me dice a mí que no falla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén, de que no somos perfectos, claro que no somos perfectos, pero somos llamados a la perfección, dice la Biblia. O sea, que no podemos decir, a mí se me chispoteó, o fue que me cogió en un momento y gloria a Cristo, y hablé muy ligero, gloria al Señor, y pues metí la pata. Amén. Entonces, a la vez que ya tú dices la palabra, difícilmente tú la puedes recoger, porque las palabras, hay un dicho por ahí que dice que las palabras se las lleva el viento. Las palabras no se las lleva el viento, las palabras entran a la mente y al corazón, pueden afectar emocionalmente una persona, puede destruir una persona, como también puede levantar una persona. Por eso dice la Biblia, por tanto, sean pocas tus palabras. O sea, todo lo que le venga a la mente a usted decirlo, usted no lo puede decir. Usted tiene que analizar primeramente lo que usted va a hablar y lo que usted va a expresar. Porque de esa palabra depende para vida o para muerte, amén, de una persona. Y cuando ya usted dice algo, usted difícilmente usted puede retractarse. Puede decir que yo no lo dije, pero las personas no son locas, porque las personas recuerdan y tienen memoria y tienen un subconsciente y pueden memorizar y pueden recordar las palabras que la otra persona dijo. Entonces nosotros tenemos una gran nube de testigos que nos están mirando, para luego entonces de acuerdo a nuestro comportamiento luego venir con el dedo acusador para acusarte, para decir ese no es cristiano, ese no es cristiana, amén, ese familiar que yo tengo no me da ejemplo de cristiano, por eso yo no voy a la iglesia. Amén. Entonces, por culpa a veces de nosotros mismos, a veces nuestros familiares, amén, o los amigos, o los hermanos apartados o descarriados, a veces no quieren, amén, venir a la iglesia porque por nuestro mal comportamiento. Entonces, aquí sigue diciendo, que dice, que nos despojemos de todo peso de pecado que nos asedia. O sea, nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, como dice la Biblia, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestirnos del nuevo. O sea, nosotros somos llamados a la santidad de Dios, somos llamados a la perfección. Usted todos los días tiene que ser un mejor cristiano. Amén, gloria al Señor, lo que usted fue antes, ya usted no lo puede ser ahora. Entonces, amén, nuestro comportamiento, amén, tiene que ser a la altura de un siervo y una sierva del Señor. Por eso Jesucristo confrontó a los fariseos, escribas, amén, y les dijo hipócritas, porque ellos se veían muy lindos por fuera, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. Amén, gloria al Señor, y le instó a que ustedes limpiesen primero por dentro para que entonces lo de afuera sea también limpio. Entonces ellos también amaban orar en las plazas para ser visto por los hombres. Hay mucha gente, gloria al Señor, y yo lo veo a diario, amado, que profesa, amén, tener una fe, tener un buen comportamiento con los de afuera. Oh, bien chévere, ay sí, ¿cómo está siervo? ¿Cómo está sierva? ¿Y cómo está varón? Bla, 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 bla. Pero cuando llegas a tu casa te comportas diferente con tu familia,
cuando llegas, amén, en las cuatro paredes, tratas mal a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus yernos, tratas mal a las personas. Entonces, o somos o no somos. Dios no puede ser burlado. Lo mismo que yo soy allá, yo tengo que serlo con mi familia. Amén, gloria al Señor, porque hay una palabra fuerte que el Señor nos dijo, que el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios que no has visto si tienes a tu prójimo a tu lado y no lo soportas? Gloria al Señor, siempre estás hablando mal de esa persona, siempre, amén, te estás comportando mal delante de tu familia. Entonces, verdaderamente, amén, no hemos completamente sido transformados. Amén, todavía hay unas áreas, amén, que necesitan ser cambiadas, y a Dios no le agrada tu manera de comportarte. A Dios no le agrada, gloria al Señor, cuando de momento, amén, nos comportamos de una cosa. La Biblia dice que una fuente no puede dar dos aguas. O damos agua dulce o damos agua amarga. Si verdaderamente yo amo a mi hermano, dice la Biblia que el que no ama a su hermano, no es solamente el hermano de la iglesia. Mi hermano es mi hija, mi hermano es mi yerno, mi hermano es mi hijo, mi hermano es mi abuela, mi hermano es mi tío. Si yo no amo a mi hermano, yo soy homicida. Si yo no amo a mi hermano, yo soy homicida. Y el amor es el vínculo perfecto. ¿Cómo tú dices que tú amas a Dios y tú no soportas a la gente? ¿Cómo tú dices que tú amas a Dios y todavía sigues en la pasada manera de vivir? Entonces Pablo nos exhorta y nos dice que nos despojemos de todo peso de pecado y corramos con paciencia esta carrera. Amén. Pablo dijo, yo no corro, amén, a lo loco, ni tampoco estoy tirando ahí a la aventura. No, 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 yo corro de esta manera, con tal de que yo me gane el premio. Gloria al Señor, corre de tal manera que lo obtengáis, dice Pablo. Entonces nos dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué te está queriendo decir? Va a haber gente que te va a señalar por tu mal comportamiento, pero también va a haber gente que te va a señalar simplemente porque tú eres cristiano. Entonces tú no puedes enfocarte a mirar lo que la gente piensa de ti. Amén, siempre y cuando sea que la gente piense mal de ti, porque es que tú te has dado un mal comportamiento. Tú no pretendas que te echen flores cuando tú te estás portando bien, bien terrible con tu familia, tú te estás portando mal con el hermano de la iglesia, cuando tú le sacas el pellejo al pastor y a la pastora. Tú no pretendas que el pastor o la pastora te digan unas palabras bien, ven acá, nene lindo. No, yo te tengo que disciplinar, yo tengo que amonestarte. Gloria al Señor, porque tu comportamiento no profesa ser de un cristiano. Entonces nos está diciendo que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual se dio por nosotros en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Un día nosotros nos sentaremos, pero vamos a analizar de esta manera, ¿nos sentaremos al lado de Dios? Todavía sin habernos despojado del viejo hombre, te sentarás al lado de Dios. Todavía viviendo una vida desordenada, te sentarás, o yo me sentaré, amén, al lado de Dios si todavía yo no amo a mi prójimo. Yo me sentaré al lado de Dios si todavía yo tengo raíces de amargura. Gloria al Señor. A mí no me vengas a decir, gloria al Señor, no, que yo no tengo nada con nadie. Gloria al Señor, pero las palabras, los hechos, los actos dicen más que muchas palabras. Gloria al Señor, si verdaderamente yo amo a mi prójimo, yo no muestro con mi rostro incomodez, yo no muestro con mi rostro, amén, de que yo siento desprecio, de que me molesta. Gloria al Señor, porque se supone que las preeminencias del amor, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, amén, no hace nada indebido. Gloria al Señor, todo, todo, y al fin, y lo redunda todo, porque el mayor de esto es el amor. Y cuando tú amas a Dios, tú amas a tu prójimo. Cuando tú amas a Dios, tú te amas a ti mismo. Cuando tú amas a Dios, tú tratas de obedecer y agradarle a Dios en todas las áreas, porque tú quieres ser salvo. Amén, gloria al Señor. O sea, vamos a dejar a un lado, amén, las diferencias, y vamos a despojarnos, como dijo Pablo, del viejo hombre. Vamos a despojarnos de la vieja mujer. Vamos a encaminarnos, gloria a Cristo, porque para allá arriba nada sucio ni nada inmundo entrará. Amén. ¿Quién entrará al lugar santo? ¿Quién estará con el Señor allá arriba?
el limpio de manos y puro de corazón. Está diciendo puro, limpio. Gloria al Señor. El salmista David decía: crea en mí un corazón limpio y recto delante de ti. Y estaba en una total y constante humillación. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Usted te cree que el Espíritu de Dios que ha depositado en ti no se puede ir de ti? Amén. Tú pensando mal hacia tu prójimo. ¿Tú crees que el Espíritu de Dios no se va a contristar cuando tú todavía sientes raíces de amargura? ¿Tú te crees que el Espíritu Santo de Dios se va a quedar todo el tiempo ahí contendiendo contigo? Mira, mijo, haz las cosas bien, mija, haz las cosas bien. Cuando todavía no soportamos a la hermana de la iglesia. Mira, amado, estamos en la recta final. Cristo viene pronto. Arreglemos lo que tengamos que arreglar. Vamos a dejar ya la changuería esa. Amén. Comportámonos, amén, a la estatura de un hombre y una mujer de Dios. Tantos años que llevas en la iglesia, tanto tiempo, y todavía no has podido lidiar con tu comportamiento. Todavía no has podido batallar con esas áreas. Mira, no, yo creo que necesitamos, amén, meternos nuevamente en las aguas. Decirle: Señor, zambúlleme. Amén, déjame abajo 5 minutos si tengo que tragar agua por boca y nariz, con tal de que este viejo hombre y esta vieja mujer salga. Déjame abajo sumergido. Gloria al Señor, porque es que la gente, Dios, se sumergen, pero siguen siendo los mismos. Se bautizan y siguen siendo con las mismas fechorías. Entonces no hay un verdadero cambio, no hay una verdadera transformación. No se han despojado, amén, del viejo hombre, de todo pecado, de todo aquello que los acecha. Parece que no han leído la Biblia acerca de los frutos del Espíritu. Tampoco han hablado ni han leído las obras de la carne. Amén, porque la gente sigue metiendo la pata, siguen cometiendo errores en su vida secular como cristiano, porque es que no leen la Biblia. La Biblia es el espejo, amén, el cual nosotros nos vamos a mirar todos los días. Ahí te va a decir cómo tú tienes que ser, cómo tú debes de hablar, cómo tú debes de pensar, cómo tú tienes que vestirte, cómo tú tienes que tratar a tus hijos, cómo tú tienes que tratar a tu esposo o a tu esposa. Ahí dice todo, amado, gloria al Señor. Lo que pasa es que la gente no le gusta leer porque no sabe, porque es que no le conviene, no quieren meterse ahí, no, porque esta es mi forma de ser y a mí nadie me cambia. No, pues yo quiero decirte que tú tienes que cambiar, porque para allá arriba de esa manera tú no vas a ir. Amén. Tenemos, aquí es el momento de limpiarnos, de dejar que el Espíritu Santo nos transforme, nos rompa, nos meta en la rueda del alfarero y que tenga que hacer con nosotros lo que quiera Él hacer, porque Dios quiere que nosotros vivamos una vida agradable delante de su presencia. Gloria a Cristo. Entonces nos dice: considerad aquel que sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestros ánimos no se cansen hasta desmayar. Esto es hasta que Cristo venga. No, aquí no es manera ni forma de volver para atrás. Aquí es para adelante. El neutro se quedó. Tampoco hay reversa. Es todo el tiempo forward. Para allá, para el frente, para el frente, para el frente. Amén. Hay que seguir caminando. Amén. Porque esto pronto se acaba. Estamos en cumplimiento, las profecías se están cumpliendo, amén, y usted tiene que proponerse en su corazón: no, este año yo me pongo las pilas, este año me voy a dejar de changuería, no, yo me voy a poner para lo mío, yo voy a matar esta carne, yo estoy medio carnú, yo estoy media carnúa, yo reconozco que yo necesito oración, yo necesito, amén, y reconozco que necesito par de ayuno para matar esta carne que se quiere levantar, porque reconozco unas zorritas que se han metido en mi viña, que se han metido unas cositas extrañas, y tú las estás detectando y sabes que has cambiado tu manera de ser, y tú sabes que has cambiado tu manera de hablar. Por eso tienes que volver a la fuente, tienes que volver a las aguas, tienes que volver, amén, a la vigilia, a los ayunos, a todo eso que te va a consagrar, que te va a acercar a Dios para matar la carne que se quiere levantar en contra tuya. Poderoso Jesús. Y termino diciendo con este texto: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Mira, amado, nosotros no hemos pasado nada a lo que Cristo padeció. A usted no lo han llevado preso, usted no lo han metido, usted no le han dado azote, usted no le han dado de cachetada, usted no le han puesto una corona de espina.
nosotros no hemos pasado nada y a veces nos quejamos por menos, a veces nos quejamos porque simplemente me duele la uña o porque me duele el callo, alguien me jaló el pelo, que si el hermano no me miró yo no voy para la iglesia, que si el pastor predicó muy fuerte yo no voy para allá. Hay que dejarse de changuería, porque la palabra dice, amén, que las palabras del pastor dadas por los maestros son como clavos, como aguijones hincados. Gloria a Dios, que esos son los que te van a perfeccionar para que tú seas salvo. Amén. Así que vamos a seguir adelante, gloria al Señor, les amamos grandemente. Todas estas palabras, amén, les amamos, damos con la mayor consideración, pero, amén, la Biblia lo expresa de esta manera. Amén, hay que santificarse, hay que limpiarse todos los días, hay que decir, Señor, saca cualquier escondrijo de mi vida, cualquier cosa que me aleje de tu presencia, porque yo quiero escapar. Así que saludamos a Dariana que está con nosotros, Dios te bendiga, a Juana Vizca, Dios te bendiga, Sielva, amén, María Albino, pide la oración, amén, por su garganta, gloria a Cristo, amén, y le pedimos, ¿verdad, amados? Vamos a estar más seguido por aquí, siempre he estado de vez en cuando, amén, ya que pues nos estamos enfocados en el ministerio, ¿verdad?, pastoral que el Señor puso en nuestras manos. También atendemos otras redes sociales, también tenemos mucho trabajo y también trabajo secularmente. Gloria al Señor, pero vamos a estar por aquí para traerle palabras a ustedes de bendición. La gloria toda es para nuestro Dios. Y si usted todavía no se ha suscrito a nuestra página, amén, nuestra página principal, Pastora Lourdes Arce, está llena. Amén, puede seguir nuestro contenido en Pastora Lourdes Arce SD, de Sana Doctrina. Ahí tenemos contenido, subimos contenido todos los días. Y nuestra página de YouTube, vaya allá, amado. Allí tenemos un repertorio, más de 100 prédicas, mensajes de la iglesia, los cultos de los domingos, estudios bíblicos, testimonios poderosos, todo para la gloria del Señor. Búsquenos, Pastora Lourdes Arce Oficial. Ahí estamos, gloria al Señor. También nos puede conseguir por TikTok, amén. También hacemos TikTok por allá, amén. Cortitos para bendición de ustedes, gloria a Dios. Amén, toda la gloria es para Él, alcanzando vidas para Cristo, estamos en el último tiempo y hay que alcanzar las almas, amén. Así que vamos a hacer una oración, amén, por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te presento a Jocelyn Rodríguez, Padre de la Gloria, yo te pido, Señor, que tú sigas obrando en esta sierva, que tú la sigas llevando de nivel en nivel, de gloria en gloria, de bendición en bendición. Que tú sigas obrando en ella, en su vida, en su salud, en todas las áreas de su vida. Que tú, Dios mío, pongas en ella espíritu de oración, de ayuno, de lectura de tu palabra, Dios mío. Que ella se prepare para el encuentro contigo. Así mismo, Dios mío, te presento a Aileen, Dios mío, sigue obrando en ella. Dios mío, Señor, yo sé que el corazón de ella está siendo tocado por ti, Padre amado. Es tiempo de que vuelvas a la casa. Dios mío, glorifícate en su vida, en su hogar, en su hijo, Padre, todo lo que ella necesite, Padre, Dios mío, pero primeramente que te busque a ti, Señor, que ella se acuerde, Dios mío, que todavía el trato, Dios mío, de evangelismo está en pie. Dios mío, glorifícate, Padre, porque hay una palabra en la boca tuya que Dios tiene, amén, gloria al Señor, y Dios quiere, amén, usarte para bendición de muchos, gloria a Cristo, porque la palabra que Él pondrá en tu boca, gloria al Señor, será una espada que penetrará y llegará al corazón de las vidas. Déjate usar por el Señor. Padre, te presento a Luis Torres, este siervo. Ayúdalo a seguir adelante, Padre de la Gloria. Bendícelo, Padre de la Gloria, que se levante con poder. Sea que tenga un ministerio o no lo tenga, Padre, tú conoces todo. Glorifícate en todas las áreas de su vida. Suple todo lo que necesite conforme a tus riquezas en gloria. Bendice a Vilmar y Padre amado, todos los proyectos, todo lo que ella tiene por delante. Señor, Padre de la Gloria, que seas tú obrando y ensanchando la cabaña, Padre de la Gloria. Yo te pido por María Albino, Señor, su problema, Señor amado, de su garganta, Padre de la Gloria. Bendícela, dale salud, fuerzas nuevas, Señor, para seguir hacia adelante, guardándose en santidad delante de ti, Padre. Dios mío, Señor, te presentamos a Dariana, bendícela, ayúdala a seguir adelante, Padre de la Gloria. Señor, suple lo que ella necesite, Dios mío, ayúdala, Señora, que ella se guarde para ti, Dios mío, que se despoje de todo aquello
que le esté contaminando, que la esté alejando de tu presencia y que vuelva a hacer las primeras obras. Glorifícate, Dios mío, en Juana Vizca, Dios mío, bendice esta sierva, Señor, ayúdala a seguir hacia adelante y que se prepare para el encuentro contigo. Mira, Edna, Señor, bendícela, dale salud, fuerzas nuevas. Dios mío, Señor, restaura su visión, Padre de la gloria, restaura su salud, Dios mío, todo síntoma, todo dolor, Dios mío, llévatelo ahora en el nombre poderoso de Jesús. A Él damos la gloria. Amén y amén. Así que le amamos grandemente. Un abrazo a la distancia. Gloria al Señor. Así que pronto pues estaremos por ahí nuevamente en otro en vivo. Gloria al Señor, o con contenido. Amén. Usted no se pierda. Active las notificaciones para que cuando nosotros salgamos, usted rapidito se conecte con nosotros. No vamos a ser muy extensos. Son unos 15 o 20 minutos. Y para afuera, y usted recibe el maná del cielo, la palabra del Señor, amén, y sigue con sus quehaceres, amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengan linda tarde.